Muy buena gente, bienvenidos al segundo día en la provincia de San Juan. No sé cómo ponerme porque acá me da el sol y no puedo abrir los ojos y acá sí me da. Bien, perfecto, genial. El día de hoy nos encontramos en el Teatro del Bicentenario. Esto que está atrás mío no es el teatro, esto es una escuela. Está muy bonita. Nos dirigimos al Teatro del Bicentenario, uno de los teatros con un estandarte a nivel internacional que fue abierto en el 2016. Así que vamos para allá. Pero antes de ir, suscríbete al canal, dale me gusta, activa la campanita, dejate un comentario y todo eso. Ahora vamos a mostrarles esta belleza arquitectónica y sobre todo el parque que tiene, porque tiene un parque con una pileta que con el calor que está haciendo en este preciso momento está ideal para darse un chapuzón. Vamos para allá. Ahora nos encontramos en la parte lateral del Teatro del Bicentenario. Acá podemos ver que tiene todo un parque hermoso, lleno de plantas, y de este lado está lo que sería el estacionamiento del mismo. Se puede ver a simple vista el metal, y no sé si la cámara lo toma, acá lo está tomando. El metal no es este color, o sea, se ve como un tono oxidado, ¿sí? Pero no es que lo hicieron a propósito, sino que es un metal especial, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se inauguró esto se veía plateado y después con el sol el mismo metal como que se oxida, entonces queda este color. Y acá hay otra entrada, acá pueden ver, esta es otra entrada al teatro, y después esto que está acá es un auditorio más chiquito. Esto es todo un pasillo que conecta a lo que sería la parte delantera y el frente con todo el parque gigante. Como pueden ver a mis espaldas está lo que sería la pileta o la fuente de toda esta mega estructura que tengo atrás a mis espaldas, que es la entrada principal al Teatro del Bicentenario. Y de este lado, esto que pueden ver aquí, justamente es lo que sería el centro cívico. Hace unos años, hace bastantes años, se lo conocía como el monumento al cemento, porque estuvo mucho tiempo en construcción y después se paró. Hasta que vino un gobierno, no recuerdo qué gobierno que fue, que dijo vamos a hacerlo y vamos a ponerle onda, y lo terminaron. Todo esto lo que contempla, digamos, lo que sería el Teatro del Bicentenario, era una estación de tren, ¿sí? Tengan en cuenta que esto en los años pasados de la provincia de San Juan no se usaba o terminaba siendo como un parque, y le dieron una buena finalidad, que es hacer esta mega estructura en un teatro a nivel internacional, que tiene una particularidad. Por dentro justamente hoy no se puede entrar porque es 30 de diciembre y no se puede hacer la visita guiada, así que vamos a tener que volver. Pero puede ser que le estén apareciendo imágenes acá de cómo es por dentro el teatro. Lo que sí, vamos a hacer unas tomas de adentro, vamos a ver por el vidrio a ver cómo se ve, pero para que vean, igual lo que es la sala principal no la van a poder conocer, pero por acá por fuera no se ve absolutamente nada. Y no. No se ve nada. Y lo bueno que tiene eco. ¡Eco! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos en lo que antiguamente era el estadio abierto. Tengan en cuenta que en todo este espacio había una cancha de fútbol. Con el paso del tiempo y con el paso de los años, se dejó de utilizar y se transformó en lo que es ahora la parte nueva del parque 25 de mayo, como se lo llama, que sería el parque. No, se mataron con el nombre, ¿eh? De este lado van a poder ver lo que sería el estadio cerrado Aldo Cantoni, que es donde se juega al fútbol, al hockey sobre patines, al básquet y al vóley. Acá, a mi derecha, hay un museo que no tengo idea de qué es lo que es. Vamos a ir a ver ahora. Y también, por lo que puedo ver, queda una de las tribunas antiguas de lo que era el antiguo estadio abierto. Sí, que es una tribuna que no sé para qué se utiliza y no sé para qué la siguen teniendo. Ahí queda como adorno. Y al fondo, que es algo que también lo quiero ir a ver, es el monumento al deporte. ¿Qué tipo de deporte? No lo sé. Pero ya nos vamos a ir acercando y les voy a mostrar más de cerca. Como pueden ver, este es el Museo de la Historia Urbana. Todavía no está abierto al público, sí, porque hay un cartel ahí que dice muy pronto. Por fuera no se ve nada, ya está mi sombra. Si todavía no te suscribiste, anda, suscríbete al canal. Bueno, basta. Sumando esta historia, dice: ayuda fundando el patrimonio a través de la donación de material, programa Pedro Bazar. Y muy pronto es la apertura. Bien, pudimos entrar a lo que es la parte de afuera del museo, ¿sí? Y pueden ver esta cantidad de globos que hay acá. Todos estos globos, yo tengo uno también. Esta cantidad de globos que están dando es para poner un deseo. Y mi deseo en este 2021, no sé si se llega a ver o creo que se ve al revés, es llegar a los 100.000K. Lo tengo que dejar acá, ¿no? Así que dejamos acá. ¿Me puedo robar un deseo? ¡Ay, qué fresquito que está acá adentro! Me quedaría acá.
Ella es la que me dijo que dejara el deseo, así que igual, ¿cómo sería la historia del museo? El Museo de la Historia Urbana cerró sus puertas hace 2 años y esta es su nueva sede. Con el tema de la pandemia y el COVID, lamentablemente no hemos podido producir el contenido por una cuestión presupuestaria. Estamos en esta oportunidad haciendo distintas actividades que hacen reflexionar a la pandemia, pero también la idea fue capturar y llenar el museo, que en este momento lo tenemos vacío, con los deseos de la ciudad. Un museo de la historia urbana, digamos, de la misma ciudad, que se llene con los deseos de la gente de nuestra ciudad, ¿no? Me parece perfecto. Más que nada llenarlos de deseos, también teniendo en cuenta lo que fue este año, que fue un año caótico, problemático. Pero es una buena iniciativa como para empezar el 2021 para todos en general. Sí, la idea es un poco de catarsis, digamos, y poder sacarse y dejarlo en un, resguardarlo, digamos, en el museo. Nos parecía como divertido, de una manera atractiva, y también que poder empezar a relacionarnos con la comunidad, ya que las puertas las tuvimos cerradas todo el año. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias. Ahora sí, seguimos con el video, vamos a seguir visitando. Si están acá y quieren dejar su globito, vénganlo, déjenlo y dejen su deseo, porque la vida está llena de deseos y los deseos hay que cumplirlos. Esto que está acá es el monumento al deporte. No sé qué tiene de forma un deporte. Yo le veo una forma rara. No vamos a poner acá. Pueden dejar en los comentarios qué forma le ven o qué tipo de forma le pueden dar a esto. Bienvenidos a la Plaza 25 de Mayo, que es el punto cero de la provincia de San Juan. A mis espaldas está lo que sería la peatonal Rivadavia, que es Rivadavia y Tucumán. Y para este lado es la Plaza 25, que tiene las estatuas de, por un lado, de Fray Justo Santa María de Oro, y del otro lado la estatua de Sarmiento. Sarmiento obviamente es de San Juan, creció acá, nació acá, fue presidente de la Nación Argentina, hizo muchas escuelas, su casa está acá, pero no se puede visitar, está cerrada. Tengan en cuenta que cuando estoy grabando esto es 30 de septiembre, lo cual está todo cerrado. Esta acá a mis espaldas es la fuente central, ¿sí?, de la Plaza 25. En 1944, cuando fue el terremoto en la provincia de San Juan, esta plaza se utilizó como centro para todos los heridos y todos los refugiados y toda la gente que se quedó sin su hogar. Recuerden, en 1944 la provincia de San Juan sufrió un terremoto que destruyó totalmente la provincia, ¿sí? Se vino abajo porque la construcción eran de adobe, un material que al día de hoy ya no se utiliza. Tuvo una reconstrucción y este lugar, todo este centro que se ve acá a mis espaldas, se utilizó para toda la gente, para todos los heridos y todos los que no tuvieron en ese momento. Acá a mis espaldas está la catedral de la provincia de San Juan, que también en ese año se derrumbó totalmente, y en 1979 se inauguró lo que es ahora, se hizo completamente nueva. También está el campanario, que está aquí, este de acá, que pueden tener unas vistas de todo lo que es la parte de arriba de San Juan y está mirando hacia el este. Bueno, ahora nos encontramos en el campanil de la catedral. No entré a la catedral porque están en misa y no tengo ganas de ir a misa ni nada, o sea, todos mis respetos. Y ya, hola. 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 Estamos subiendo a lo que sería un entrepiso del campanil. Esto tiene 51 metros, o sea, para que tengan una idea, es más alto que el Cristo Redentor. Datazo. Y se puede ver todo lo que es la provincia de San Juan desde el aire. Y vamos a ver todo lo que es la parte de arriba de la Plaza 25 de Mayo y otros lugares. Ahora hemos llegado al entrepiso. Se abre el ascensor. Vamos a salir. No se abre el ascensor. Se abre el ascensor. Acá hay como carteles que te explican más que nada lo que era el campanil, la cronología, todo el tema de cómo está la iglesia, todo. Estas escaleras antes se usaban, ya no, porque creo que nadie usaría escaleras para subir. Y ahora, subiendo por estas escaleras, vamos a llegar a lo que es el punto más alto de este hermoso lugar, que tiene una vista muy bonita. Y un dato que me olvidé de decirlo, la entrada es gratuita y es a voluntad, lo cual está muy, muy bueno. Y ahora los dejo con estas hermosas vistas de San Juan. Se puede ver también al fondo, van a ver que es como decía al principio del video, en el video anterior, San Juan está rodeado de montañas. Y para aquel lado se puede ver el atardecer.
Y bien amigos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Obviamente no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarse un comentario y seguirme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Tato Riveri y nos vemos en el próximo video. Y con esta hermosa vista les digo adiós y hasta el próximo video. Chao.